El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Investigación del GAULA y CIPOL fue remitido a la Contraloría General de la República por ser competencia de esa entidad de control. Una comisión de Bogotá inspeccionó la obra. La Contraloría Departamental de Arauca remitió la investigación del contrato del GAULA y CIPOL del municipio de Arauca a la Contraloría General de la República por ser competencia de esta entidad. Nosotros recepcionamos en el año 2017, en el mes de noviembre, una denuncia ciudadana sobre el contrato 128/2016 para la construcción por una unión temporal para la construcción del edificio del GAULA. Por ser competencia de la Contraloría General, nosotros le dimos traslado el 27 de noviembre de 2017 y está en conocimiento la Contraloría General sobre este tema. Según la Contraloría Departamental, por ser recursos de regalías, la investigación le compete a la Contraloría General de la República. Por ser recursos de regalías, específicamente fue un superávit excedente del FONPET, son recursos que vigila la Contraloría General y la competencia le corresponde a ellos. La Contraloría Departamental está atenta a estas investigaciones a través de los comités de moralización que se realizan con todas las entidades de control. Pues hemos estado conociendo algunos informes, pero que la Contraloría General en la Comisión de Moralización de pronto ha expresado, están ellos haciendo investigación porque lo ha recepcionado la Oficina de Regalías de la Contraloría General. A Arauca han llegado algunas visitas de algunas comisiones del orden nacional a verificar este contrato en el municipio de Arauca. Hemos conocido que sí han habido algunas investigaciones, algo hay también con la Fiscalía y la Contraloría General. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que la investigación del contrato del GAULA y la CIPOL fue enviado a la Contraloría General de la República en la ciudad de Bogotá.